Hola, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, mis amigos que me están viendo, me están escuchando. Me da gusto estar nuevamente con ustedes en este tema tan emocionante, tan bonito que es Emmanuel, Dios con nosotros, en este mes de diciembre, en este mes en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que aunque se festeja el 25 de diciembre, como hemos dicho, no es necesariamente la fecha, pero sí es la celebración. Y hemos visto que como cristianos debemos de verdaderamente celebrar que el Dios poderoso, el Dios creador del universo, el Verbo de Dios, que es el Mesías, el Cristo, viene a encarnarse en la persona de Jesús y a nacer de la Virgen María. Y ese es el acontecimiento más grandioso que le puede haber acontecido a la humanidad en toda su historia. Y decimos que hay una corriente que trata de anular el nombre de Jesús y todo lo que tenga relación con Jesucristo. Y en vez de decir Feliz Navidad, dicen Felices Fiestas. O en inglés, en vez de decir Merry Christmas, dicen Happy Holidays. Entonces, nosotros como creyentes en Cristo, seamos católicos, seamos evangélicos, todo lo que nuestro fundamento está puesto en el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, el Señor Jesucristo, debemos de evitar ese tipo de cosas que lo que tratan es de que no se mencione para nada el nombre de Jesús. Entonces, vimos en la sesión anterior que la preexistencia de el Cristo, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, Él existe desde la eternidad. Él estuvo en la creación y todas las cosas por Él fueron hechas y son hechas por Él y para Él. Pero vino a encarnar en Jesús, a nacer de María la Virgen, que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo eso lo estuvimos viendo, que es, el Cristo es preexistente. Jesús sí empieza su existencia en María. Entonces ahí tenemos Jesucristo. Jesús es el Cristo. Vimos también que ese nacimiento virginal y ese acontecimiento de que Dios venía a habitar entre nosotros para cumplir un propósito grandioso en la humanidad y rescatarnos de la perdición eterna, del pecado y de muchas cosas. Ya estaba profetizado, todos los escritos del Antiguo Testamento, los profetas, etcétera, estuvieron hablando de este evento maravilloso. Vimos también, como punto número 3, que Juan el Bautista fue enviado por Dios para anunciar y para preparar el camino del Señor. Juan el Bautista fue enviado y vimos todo lo que habla la Escritura sobre Juan el Bautista. Después vimos el anuncio del nacimiento de Jesús cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y ella María, etcétera, y cómo el Señor le anuncia, y vimos cómo el ángel le llama, que será llamado Hijo del Altísimo, le dice no temas, y todo lo que es el anuncio de ese gran evento sobre María. Vimos como punto número 5 la respuesta de María a esa revelación que el ángel le da, y vimos que sobresale que María dijo, he aquí la sierva del Señor. O sea, humilde, ella dice, he aquí la sierva del Señor. Y dice, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Como ella misma le llama
al ser que estaba engendrado, iba a ser engendrado en ella, Dios mi Salvador. O sea, entendiendo la magnitud, la importancia de ese evento y de ese ser que el mismo Dios iba a nacer en de su vientre, en Jesucristo. Y hoy vamos a ver el punto número 6 en adelante. Primeramente, la duda de José. Recordemos que la boda entre los hebreos estaba en dos etapas. Primero, era la etapa donde el novio iba y pedía a la novia y aceptaban una serie de condiciones y de requisitos, y era hecho ya prácticamente el acuerdo de la boda, pero no tenían todavía propiamente, no se unían, sino que el muchacho se iba a preparar lugar, a preparar un lugar donde vivir, etcétera, etcétera, cerca o en la casa de sus padres, y la muchacha quedaba también con sus padres hasta que viniera nuevamente la segunda etapa de todo el acto matrimonial, donde ya venía por ella y la llevaba y todo eso. Que eso pues también es un simbolismo, porque Jesucristo más adelante nos enseña la palabra que toda la iglesia, todos los creyentes, nos compara como la esposa de Jesucristo. Entonces, el asunto es que en ese periodo en el que estaba desposada, pero todavía no tenían esa relación matrimonial, se llamaba que estaba desposada. Y dice, vamos a ver cómo cuando José, el novio, se entera que María estaba embarazada, pues le entró una duda. Y vamos a ver qué dice la palabra en el libro de Mateo 1, del 18 al 25. Dice así la palabra: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, había que poner atención a eso, antes que se juntasen, en ese periodo, dice, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es tremendo, ¿verdad? Por la obediencia, la nobleza de este varón José, que aún teniendo esas dudas, ese sueño en el cual el ángel le revela esto que acabamos de leer, él inmediatamente obedeció, dice, despertando, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo. Quiere decir, no tuvieron vida matrimonial hasta después de que nació su hijo primogénito. Entonces, esto resuelve el punto 6, que es la duda de José.
El siguiente punto nos habla del nacimiento de Jesús. Cómo todo lo que aconteció y todo eso en el nacimiento de Jesús. Y empieza a contar, a reseñar la historia. Y dice Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César, bueno, pues el emperador del Imperio Romano. Y dio ese mandato, un decreto, una promulgación, un edicto, que hubiera un censo en todo el imperio. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Se tenían que empadronar en ese censo, según las tribus, según las familias en donde les tocaba. Entonces ellos vivían en Nazaret, tuvieron que ir a Belén para ese censo. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. O sea, se llegó el momento del nacimiento. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice que estando ahí, siendo en el censo donde tenían que ir, llegó el momento del nacimiento del Señor, del niño, y lo dio a luz y lo envolvió en pañales, dice, y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Es lo que nosotros conocemos como un comedero, donde le sirven el alimento al ganado, a las ovejas, a las vacas, a los caballos, a los burros, lo que sea, es un comedero. Y ahí no había lugar en el mesón. Dice, aquí es lo que dice la palabra, el mesón, lugar donde iban a hospedarse los viajeros, pero como era tiempo de empadronamiento y había llegado gente de muchas partes para ese censo, pues no había lugar. Ok, ahora, esto nos habla del nacimiento de Jesús, punto número 7. El punto número 8 dice, los pastores reciben la buena noticia. Entonces, vemos que había por ahí, en las alrededores de Belén, pues ganado de ovejas, y había pastores que en la noche pues se turnaban para cuidar el ganado. Y dice Lucas 2 del 8 al 20, lo voy a leer, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¡Wow! Imagínate en la Biblia, en la noche, en las vigilias de la noche, y de repente se aparece un ángel, se asustan, y aparte del ángel, un gran resplandor del cielo. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis. Casi siempre que un ángel se aparece, lo primero que dice, no temáis, porque la impresión debe ser muy fuerte. Dice, porque hoy, he aquí que os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No temas, vengo a darte buenas noticias. Que ya os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que es el Mesías. Ya les ha nacido en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador
que es el Mesías, que es Cristo el Señor. Dice, y esta será la señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, que no, pues no era lo normal, lo común. Cuando le estaba diciendo esto, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, o sea, imagínense la impresión, estaban viendo al ángel, estaban viendo el resplandor y de repente aparece en el cielo una multitud, miles de ángeles que alababan a Dios y cantaban diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Observemos aquí que no dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Como lo hemos oído toda la vida, la Biblia no dice paz a los hombres de buena voluntad. Dice paz, coma, buena voluntad para con los hombres. Es decir, esa paz regalada por Dios en el Mesías que estaban haciendo, es en general para todos los hombres, que la Biblia dice que todos hemos pecado. No es exclusivo para los hombres de buena voluntad, sino es buena voluntad del Padre para con la humanidad. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. O sea, cuando los pastores dijeron, ¿saben qué? Un ángel se nos apareció y nos dijo que aquí había nacido en este niño el Mesías, el Cristo. Que todos lo estaban esperando, todo el pueblo de Israel. En sus libros y en su conocimiento de la palabra. Dice, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Así fue, según la palabra, el nacimiento del Mesías Salvador, del niño Jesús. Punto número 9, la presentación de Jesús en el templo. Según los ritos de su religión judía, tenían que llevar el niño, y dice que lo hicieron. Lucas 22, del 21 al 38, se los voy a leer. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, 8 días, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, ya lo leímos. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Estaban en Belén, a los 8 días lo trajeron a Jerusalén porque ahí estaba el templo, para presentarlo al Señor. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, separado para el Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido
del Señor, o sea, al Cristo. Y movido por el Espíritu vino al templo ese anciano. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, este anciano, dice, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A todos los que esperaban la redención. Andaba diciendo por todo el mundo: ya nació el Mesías, ya nació el Emmanuel, el Dios con nosotros, el gozo. Y vemos aquí que este anciano Simeón habló proféticamente, porque dice, que dice, lo cual, dice, han visto mis ojos tu salvación. O sea, el anciano ese se gozó porque de hecho se le había prometido por el Espíritu Santo que él no iba a morir hasta ver al Mesías. Dice, han visto mis ojos, ya me puedo morir en paz porque ya mis ojos vieron tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Aquí está profetizando que el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo al venir a encarnar en Jesús no era exclusivamente para el pueblo judío, porque dice primeramente luz para revelación a los gentiles, o sea, a los no judíos, a todo el resto del mundo. Y también gloria de tu pueblo Israel, o sea, también para el pueblo de Israel. Y José y su madre, que lo habían llevado a presentar ahí, 8 días tenía de nacido, dice, estaban maravillados de todo lo que decía de él. María ya sabía porque el ángel se lo había revelado, y José ya sabía, pero todavía estaban en ese proceso. Todo lo que le dijeron los pastores y todo lo que estaba diciendo este anciano sobre ese niño, dice, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Dice, y los bendijo Simeón, ese anciano los bendijo, en plural, o sea, al niño, a María, a José. Y dijo a su madre: este está puesto para caída de muchos en Israel y para levantamiento de muchos en Israel, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, a través del ministerio de Jesús, dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y serán revelados los pensamientos de muchos corazones.
Bien, pues el tiempo se nos terminó. Yo pensé que hoy íbamos a terminar este tema de Emmanuel, Dios con nosotros, pero nos queda todavía algo muy importante sobre para terminar este tema, que lo vamos a ver, si Dios quiere, el próximo domingo. Recordemos este asunto. No nos olvidemos de que el motivo de las celebraciones de diciembre de la Navidad es el nacimiento y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Me dio tristeza. Vimos una película hace unos días sobre Navidad y pues sí, el tema es muy tierno, muy bonito, el perdón, la reconciliación y todo eso, los regalos, el Santa Claus, el pino, etcétera, pero me quedé asombrado que en toda la película ni una sola vez se mencionó el nombre de Jesús, ni de Jesucristo, ni de Cristo, ni de la encarnación, ni nada. El motivo de la Navidad, que es precisamente esa gran celebración de que Dios vino a habitar entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, está olvidado y está opacado por una serie de circunstancias, una serie de personajes, de fiestas, de tradiciones, de costumbres, pero nos hemos olvidado de cuál es la razón de esta celebración, que es solamente Jesús nació. El niño Dios, Jesucristo, el Dios poderoso, vino a habitar entre nosotros. Bien, pues Dios les bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo.